Bueno, y para platicarnos de este, precisamente el segundo informe legislativo del diputado Fermín Bernabé Baena, me da gusto saludarlo aquí en el estudio. Diputado, ¿cómo está? Muy buen día, bienvenido. Muy, gracias, Pepe, muy buenos días, como siempre, con un aprecio y un saludo a tu persona, a todo tu personal, y gracias por tener 90 grados y compartir con los michoacanos nuestro informe legislativo. Diputado, precisamente le rinde cuentas a los michoacanos el día de antier, precisamente en la capital del estado de Michoacán. Sí, lo más importante, aparte, pues es una obligación que nuestra ley orgánica nos mandata, de que en el mes de septiembre tenemos que rendir informes que hemos hecho los diputados por el bien de los michoacanos, de la sociedad. Nos sentimos quizás no completamente satisfechos, pero sí hemos hecho mucha propuesta en beneficio de los michoacanos y las hemos anunciado en qué consistieron, en qué fue a pesar de esta pandemia que nos detuvo a todas las dependencias. Pero empezamos a trabajar en forma virtual con nuestros equipos, con nuestros asesores, con los demás diputados que integramos las comisiones, como la Comisión Electoral y Participación Ciudadana. Sacamos esa gran reforma que se requería para Michoacán, está sentada las bases para el proceso electoral 2021. Eso fue un gran precedente que dejamos en Michoacán y en el Congreso del Estado, que lo aprobó el Pleno de la misma 74 legislatura. Un tema que a usted le ha preocupado bastante, porque luego el piso no es parejo, y para tratar de darle, pues valga allí, confianza a los propios michoacanos, una de sus preocupaciones fue el reformar precisamente la ley electoral. Sí, porque pues como todo, las leyes se necesitan estar en gran proceso de transformación. El Estado, o el mismo país, el Estado tiene que ir en procesos que tengamos más principios, que la democracia se vaya construyendo todos los días, y además que haya igualdad y equidad para todas las partes, ¿no? Estamos hablando hasta el financiamiento de los candidatos, sus topes, los independientes, estamos hablando la violencia política en razón de género, estamos hablando de la igualdad entre hombres y mujeres se vayan a la contienda, estamos hablando de darle más facultades al IEM, y estamos hablando que en el Tribunal Electoral sentamos un gran precedente de poder que hubiera defensores de oficio para proteger los derechos políticos electorales. Eso ya está funcionando, y eso fue una propuesta de un servidor que lo aprobó el Congreso del Estado en pleno, y bueno, nos da mucho gusto que tengamos defensores que les ayuden a los michoacanos. En esta reforma, precisamente parte de su propuesta, por supuesto, es la preocupación suya de que la participación de la mujer sea, pues, fundamental en este proceso electoral y en todos los procesos electorales. Nos trazamos esa línea de a nivel nacional, tuvimos que a nivel nacional como veníamos, y Michoacán igual, o sea, hombre y mujer a las contiendas, igual usted sabe que presentamos por ahí una iniciativa para crear la unidad sustantiva del mismo Congreso, todas las dependencias de los municipios, el Estado, el mismo el legislativo, el judicial, deben pasar que tengamos mujeres y hombres al frente de la administración pública, en igualdad de condiciones ya. Eso es una gran reforma también para las mujeres, para que aquellas que nos ayudan a los michoacanos al frente de la administración pública como servidores públicos, bienvenidas al trabajo. Un trabajo también hechas por ellos, por el empuje de las mujeres, ¿no? ¿No tiene que ver pretextos, diputado, de los partidos políticos en un determinado momento de no cumplir con este, valga, con esta ley en ese sentido? La ley ya está puesta, tenemos que ir caminando fuerte para dar esa oportunidad a las mujeres. Bienvenida, como lo he dicho, la participación de las mujeres que vengan al servicio público. Queremos mujeres talentosas, tenemos muchas mujeres talentosas en Michoacán para que puedan ayudarnos y servir a los michoacanos. Y las bases están sentadas en una norma, en una ley. ¿Por qué su preocupación, diputado, en ese sentido? Yo sé que es una persona muy humanista, lo poco que lo conozco, lo he visto, de verdad, con un gran sentido, de verdad, de humanidad en todos los sentidos, pero, diputado, ¿por qué la preocupación suya de la participación de la mujer en la vida política de nuestro país? Bueno, si la ley establece, nuestra ley suprema, de que el hombre y la mujer somos iguales ante la ley, tenemos que subirnos a ese nivel, ¿no? Iguales ante la ley. Hombres y mujeres, y dos hombres y mujeres al frente de la administración pública, hombres y mujeres al frente de puestos de elección popular, mujeres y hombres al frente de la administración pública, en el trabajo desde lo más modesto, en las dependencias, hasta las más encumbradas. Este movimiento de las mujeres no es de ahora, tú sabes que hasta de 1953 que fue aprobado para que las mujeres fueran votadas y que las fueran electas, se va empujando muy fuerte. Y llegamos a 2020, vamos a entrar unos pocos días al 2021, unos meses,
y tenemos que tener mujeres al frente. Hay que darles oportunidad a nuestras mujeres, hay que cuidar a nuestras mujeres, hay que apoyar a nuestras mujeres, y yo soy un convencido de que las mujeres nos ayudan mucho. Construyen el país, construyen bienestar, construyen desarrollo en nuestros hogares, construyen amor, cuidan nuestra familia, cuidan nuestros hijos. Uno de sus compromisos también, el diputado, que ha manifestado usted en su informe legislativo, en ese segundo informe legislativo, es el cuidar las finanzas y no permitir que se siga endeudando al Estado de Michoacán. Sí, tú lo hemos informado a tiempo en el primer año legislativo, 2018-2019, nos opusimos a los impuestos, los 7 impuestos que quería cobrar el Ejecutivo del Estado, nos fuimos a la acción de inconstitucionalidad y bueno, se cayeron esos 7 impuestos. Posteriormente, en 2019-2020, volvimos a promover otra acción de inconstitucionalidad porque hay que endeudar al Estado por 4.090 millones, no queríamos endeudar más al Estado. Y no queríamos, y venía nuevamente estos impuestos que en 2019 fueron caídos y ya no se cobraron. Está la acción en la Suprema Corte, está en sus manos y consideramos que pronto tiene que resolver porque vamos a entrar a otro proceso 2021 en este año legislativo y tenemos que ser fuertes. Ahí agradezco mucho a mis compañeros de bancada que hayamos puesto y que no decidamos que se endeude más el Estado. Diputado, ¿usted ha hecho alguna propuesta para buscar tratar de poner en la mira o en la lupa bien para este próximo proceso electoral para tratar de evitar que no meta mano valga la delincuencia en financiamiento para aquellos aspirantes? Bueno, la reforma electoral quedó plasmado, hay topes de gastos de campaña y debe haber convenios entre el INE con los mismos pues partidos políticos, con los candidatos, para que ante la unidad de inteligencia financiera, para que no haya recurso privado mal habido, no haya recurso ilícito mal habido en la campaña, que luego por ahí se filtran recursos y no podemos permitir. Pues debe haber ese convenio con la unidad de inteligencia financiera a nivel nacional para no permitir el recurso ilícito, el recurso que no lo vemos, el recurso que va por abajo, que va por los lados. Todo debe ser transparente porque entonces ya no hay inigualdad. Y no hay equidad. Y lo más importante, si a un candidato, alguna persona que quiere buscar eso y si recibe esos recursos, pues es una persona ya contaminada que no le va a servir a los michoacanos. No nos va a servir. Al contrario, se va a servir. Y eso es lo que no queremos ya. Este México es diferente. Nuestro Estado debe ser diferente. No podemos permitir que recursos ilícitos se vayan a las campañas públicas. Lo digo porque bueno, la ley sí lo ha marcado siempre. La ley dice, prohíbe y demás los financiamientos ilícitos. Pero sin embargo, lo vemos constantemente que en las diferentes campañas la presencia de financiamiento de los delincuentes. Sí, hay igual recursos privados que pueden ser buen habidos, pero que lo envían a las campañas públicas y además está prohibido. Está prohibido, pero pues igual se justifica, pero hay un tope de campaña. Pero bueno, aquí ya entra otras dependencias que, bueno, no puedes exceder los recursos, ni públicos, ni privados, ni tampoco recursos de mala procedencia. Es ahí donde puede entrar un convenio con la unidad de inteligencia financiera a nivel nacional y que en Michoacán no podemos permitir que no haya piso parejo, no haya igualdad, no haya equidad para los contendientes. O sea, de aquel ciudadano de a pie que aspira a un cargo de elección popular debe también tener esa certeza, esa confianza que hay una ley que le va a permitir que pueda transitar para que pueda haber una igualdad, equidad en la contienda electoral y eso hay que convenir con la unidad de inteligencia financiera. Es decir, o sea, recursos lícitos se pueden llegar, pero siempre y cuando no rebasen los topes de campaña. No, recursos lícitos, nada de recursos ilícitos. Lícitos, claro. Lícitos. Lo que aportan pues personas físicas, morales, a algún candidato o a algún partido, pero llega un tope. Y también se tienen que transparentar, porque entonces ya no hay equidad, ya no hay transparencia, ya no hay democracia en esa contienda electoral. La ley electoral quedaron sentadas las bases para los topes de gasto de campaña, ya los teníamos, pero reforzamos esa parte. Hasta dónde deben gastar candidatos a la presidencia municipal, cuánto a los diputados locales, federales, al Senado y el mismo a la gobernatura del Estado. Están sentadas las bases, no podemos rebasar ahí porque entonces ya entrarán otras dependencias, competencia para revisar que te se dice el gasto y esa causa de nulidad. Una de las preocupaciones del diputado Fermín Bernabé Baena, lo hemos escuchado constantemente, pues ha sido también el tema
de seguridad, diputado, en el estado de Michoacán. Sí, tú sabes que los índices ahí vamos, ha sido muy difícil, por ello hay un fenómeno que se nos está dando, no solamente en el país, sino en Michoacán, el asunto de desplazados. Hay mucha gente que está desplazada en varias subunidades, municipios, y que se va a buscar mejores horizontes de su vida. ¿Y cómo vamos a garantizar ese desplazamiento? ¿Cómo vamos a garantizar aquellos desaparecidos? Tenemos muchos desaparecidos en Michoacán y que la autoridad que le compete pues ha sido rebasada. Entonces tenemos que sentar las bases. Presentamos al Congreso esas dos mismas leyes, ¿no? La ley de desaparecidos y darle certeza a las familias que pierden un familiar que no saben dónde está. Y la ley de desplazados y otra ley, la ley de amnistía, que la tenemos que aplicar y la tenemos que aprobar en Michoacán en los próximos meses. Diputado, ¿cuál ha sido el tema que más le ha preocupado para tratar de proponer y sacar adelante en esta la 74 legislatura del estado de Michoacán? Tenemos temas muy importantes. Fíjese que bueno, a nivel mundial nos trazamos el objetivo de la agenda 2030, la agenda que plantea la ONU a más de 170 y tantos países, entre ellos México. Si lo escribió nuestro país, tenemos que alinear también nuestras agendas locales para basarnos a 17 objetivos muy 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 básicos, ¿no? Un ejemplo, el hambre. México padece mucha pobreza, hay familias todavía que no alcanzan para vivir, entonces tenemos que trazar esa parte. El asunto de la salud, que nos está golpeando a nivel mundial, el país y Michoacán. El asunto de salud juega un papel muy importante. Tenemos mucho sobrepeso y obesidad en nuestros niños, en nuestros ciudadanos. Es ahí donde la autoridad debe actuar, porque si tienes sobrepeso y obesidad, ¿qué te sucede? Pues vas a tener más enfermedades y más ir al hospital, más medicamentos. Hay que prevenir esa parte. Más inversión, más gasto. Más claro, mucho gasto. Y no tenemos la capacidad para atender pues tantas personas en Michoacán, mujeres, hombres, niños, para poder darles a toda atención médica. Hay que saber de qué estamos alimentando, qué estamos comiendo, y si tenemos ya este problema de salud pública, porque es un problema de salud pública. El primer lugar a nivel mundial, México, en sobrepeso y obesidad, por tantas bebidas endulzantes, sin etiquetado, sin saber cuántas calorías estás consumiendo, y lo más difícil, que nuestros niños empiezan a comer esa comida que no le nutre, que no la tienen, la comida chatarra. Tenemos que ir enfocando más una cuestión de cultura, una cuestión de programas de gubernamentales, pero lo más importante es hacer esas mediciones, cómo andamos en Michoacán. La verdad, si tenemos esa pandemia, pues claro que la tenemos, ahí están los índices, que somos el quinto lugar en Michoacán en esas dos problemas de salud. Sobrepeso y obesidad, tenemos que pegar. Por eso presentamos ahí varias iniciativas, el asunto de la comida, de los alimentos, el asunto de etiquetado, qué vas a comer, tus bebidas endulzantes, cuáles son los nutrientes que debe tener tu cuerpo, pero que te nutran, que no te dañen. Es un problema de salud pública ya en México. Entonces será un tema que no soltará, que no dejará, que le seguirá dando seguimiento en este próximo año legislativo, sí, que le queda. Y lo importante que es que al presentarlas al Congreso, varios diputados las suscriben. Eso quiere decir que sí vamos por esa ruta correcta, que vamos a presentar esas iniciativas para que nos beneficien los michoacanos. Eso, y cuidar cómo vamos a reinventar los presupuestos, ahora 2021 que se viene el presupuesto y que ya se está trabajando, hacia qué dependencias, a qué áreas en este asunto de la pandemia tenemos que ayudar. ¿Cómo reactivamos la economía? Diputado, ¿algo más que agregar? Pues agradecer mucho, estamos todavía en estos días de poder compartir con ustedes lo que hemos hecho, estamos trabajando, vamos a cerrar muy fuerte nuestro compromiso con los ciudadanos de Michoacán, con la gente que nos dio su confianza, no les fallaremos. Las mujeres y hombres de la Cuarta Transformación estamos puestos para seguir trabajando por el beneficio de los michoacanos. Muchísimas gracias, diputado. Verdad, como siempre, pues un honor estar con diputados que, créame, trabajan, que los vemos en el campo. Y lo digo de verdad porque luego lo hemos visto por allí constantemente a los fines de semana. Bueno, en fechas recientes cumplió años el diputado y andaba trabajando por allí, cumpliendo con los compromisos que luego tiene. Nuestro reconocimiento para el diputado Fermín Bernabé Baena y agradecimiento, por supuesto, por haber aceptado la invitación y hablarnos de este su segundo informe legislativo y, por supuesto, los pendientes que tiene para el próximo, ya en curso, tercer año legislativo de esta la 74 legislatura.